todos a otro episodio más de La Terapia. ¿Qué rayo pasó ahí? Es que cuando estoy arrancando me di cuenta que Leira no ha puesto el timer. Las tradiciones nunca se pierden. Y mira por qué me di cuenta. Porque cuando estoy haciendo, respirando hondo, pasa el escucho el de esto de Misael. Y yo estoy seguro que era por eso. ¿Era por eso? No, sin comentarios. No sé por qué, como que vino. Yo, este tipo está, va a esperar a ver hasta dónde llega Leira y después... ¿Ves? En vez de ayudar, no, yo, no soy yo así. Los ayudo a ellos. A mí nadie me ayuda. Mira, yo como acabo de aprender mis cosas, nadie... Alguien se dio cuenta, Hola, saludos a todos. Qué bueno que estén aquí en otro podcast más, otro jueves más. Yes. Estamos grabando esto días antes porque nuestro querido amigo, colega, pana... Misael está en unas grabaciones y está todavía. Sí, parte una semanita. De hecho, se ve ahí un jeguero ahí al lado del... ¡No, así estamos! Eso mismo. Lo que siempre... Para venir me lo pone a mí. Ponlo para acá, Ahí está, Mira, qué lindo se ve Sí, ahora. Pero que conste... O sea, tú estás viendo ahorita los monitores y no lo corregiste. Es verdad. Mea culpa. Así que ves, tú estás dejando que nosotros cometamos errores. Así me gusta, porque la gente diga... ¡Ay, pero qué orden! Está perdiendo production value este podcast. ¿Qué está pasando? No la dejemos caer. En este podcast empezamos con el pie izquierdo. Exacto. Leira no puso el timer. Misael no corrigió eso porque Misael. Y yo no prendí la bombillita. ¿Viste cómo yo también me tiré? Vamos. Y tú te diste cuenta de todo y te quedaste callado hasta que empezamos. Y les voy a decir algo. Qué feo se ve Misael tomando Celsius. Qué feo. ¿Dónde se ve? Mira, si usted ve. ¿Dónde se ve esa cosita que se ve ahí? Es un cable. Bueno, anyway, gente, gracias por unirse a este video. Por favor, a este podcast, por favor, si usted entiende que hay algo que le gusta. Nos complace mucho leer sus comentarios, así que comente. Hay mucha gente que está como, mira, yo usualmente no comento, pero voy a comentar. Y yo, al fin. Exacto. De eso se trata. Igual, comparte este contenido con sus amistades. Gracias a Dios estamos llegando ya a los 1,000, 1,500 vistas, que estábamos ahí como que struggling para llegar. Poco a poco estamos llegando. Creo que podemos llegar a más, así que por favor, ayúdanos a correr la voz con los podcasts. Pero hay que ser agradecido con los fieles. O sea, que aunque se montan a tirarme y a vacilarme, pero como quiera yo los aprecio. Y no he estado contestando los comentarios. No se crean que es porque... Ay, Misael, no quiere. Es que por tiempo realmente no le he hecho, pero voy a empezar otra vez. Pero por lo menos yo lo hacía. ¿Qué es lo que tú haces en tu trabajo? Nada. Es una pregunta real. Es real. ¿Qué estás haciendo? Fuera de mi responsabilidad, que es que la cámara esté funcionando bien. Si hay un cambio de lente, yo lo tengo que hacer. Cambio de batería, cambio de tarjeta. Yo enfoco. O sea, que tú estás ahí parado. No. Yo estoy, hay que cambiarle la batería. Yo estoy frente a un monitor. Si ustedes ven la imagen, cuando ustedes ven una película o algo así y lo ven clear, o sea, no lo ven borroso, es porque alguien está manteniendo ese tiro en foco. O sea, hay un motor que va al lente y eso lo controlo yo. Estoy mirando un monitor y tengo que mantener la imagen. En otras palabras, Misael es el focus man. Exacto. El foquista. Pero en inglés, ¿cómo se dice? Focus man, ¿verdad? No. ¿Cómo que se dice en inglés? En inglés, no... No, por el foquista. Misael, ahora no Misael. Nuevo nombre para Misael. Misael, el focus man. El focus, porque ya enfoco el enfoque. ¿Cómo se dice enfoque en inglés? Focus. 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 Mira, anyway, cuéntame de ti. ¿Cómo te ha ido? ¿Estás bien? Pues mira, agradecido con la vida. Súper bien. No, estas semanas pasadas han sido cool. By the way, Dios mío, ¿cómo se me olvidó esto? Qué bochorno. Hoy es jueves. Exacto. Ayer fue el cumpleaños de Leira. ¡Felicidades! Ayer fue mi cumpleaños de Leira. Lo celebramos por todos los altos. Viajamos el futuro la aquí. La pasamos bien. Para el momento que usted está viendo esto, ya el cumpleaños de Leira ha pasado. Y tú invitaste a Misael, porque Misael acaba de decir que la pasó bien. Sí, claro, yo. Bueno, pues Misael la pasó bien. Donde yo estaba trabajando. En mi trabajo. Dile ahí. Esté o no esté con nosotros, usted la pasa bien. Te la pasó bien. Ahí está. Esta semana son los overnights. Qué divertido. ¿Qué? Overnight es que, por ejemplo, podemos empezar 5 de la tarde y terminar 5 de la mañana. Ay, mariquilla. Y esto todos los días.
Anyways, el día de ayer fue el cumpleaños de Leira. Leira cumplió, ¿podemos decir cuánto cumplió? Ya se había dicho en uno de los sí. 75 años. Y mira, se ve nueva. Como sacadita de la caja. Exacto. Como sacadita. Y ahora como la cojo bebiendo ahí. ¡Epiti! Como agua. Sí, agua. Hidratándose. Hidratándose. Está como Aníbal, el vasito Aníbal. Hidratándose. Mira, pero yo pensaba que tú ibas a decir que me ayudaste a comprar un espejo. Gracias por tirarme luz porque no sabía lo que era, ¿sabes? Yo hice chijichija, pues poco te hago. Como siempre. Mira, no, este está ahí. ¡Míralo! ¿Qué es esto? Mira, él está luchando. Mira, él si tú... Ok. Yo tengo un monitor aquí donde están todas las cámaras, Poncha. Entonces, Misael, espera que yo esté conmigo. Porque mira así por el ladito, como que... Y ahora, y se lo bebe el zipi rapidito. Ahí está. Pero esto es emergency. Emergency. Aquí el único que no está viviendo en eso soy yo. Un hombre serio, educado. Eso fue Antiel. Un hombre serio. Que yo aquí no limpio. Bueno. Mira, está pesado eso. Estaba, o sea, fuimos a comprar un espejo. Yo quería un espejo y quería... No, Leira lleva... ¿Qué fue eso? Siete. ¿Cómo lo sabes? Ibas a decir la posición de Misael. No, Misael es... Fuck me, Misael. No, y lleva jorobando. ¿Viste? Jorobando. Okay. Que como quiera está feo. Está feo que te diga eso. Exacto, ya. Está feo. Sí, pero es que lleva jorobando, pero con J mayúscula. Desde hace como un mes y medio, dos meses pero atrás. ¿Pero y por qué nosotras las mujeres tenemos que jorobar tanto para que pase tanto tiempo, para que pase lo que queremos? Ok, puedes repetirme lo que dijiste tantas veces. Dijo tantas veces pase que... Okay. Era el derrame, por poco me da un derrame. El mime en mi cerebro el hizo... El mime te está dando un pase. ¿Qué pasó aquí? El mime en mi cerebro hizo... ¡Pero íralo! ¡Zumba la cachanca! Sabía que estabas esperando. Es que se fue... Estabas esperando el momento. Se fue hasta así del hábito. A mí me encanta cómo él me cambia el tema. Exacto. Has jorobado tanto. Santo me distrae. Has jorobado tanto con que quiero un espejo que cada vez. Pero ¿por qué tengo que jorobar tanto por tanto tiempo para que me compres el espejo o me ayudes? Porque yo lo podía comprar, pero no lo puedo cargar. Pero ¿y si tú vivieras sola? ¿Dónde está el poder femenino? Exactamente. ¿Ah? Leira. ¿Dónde está la igualdad? Porque tiene que ser Ale el que compra el espejo. Tú lo montas. Alguien que me ayudara. ¿Quién lo montó? ¿Quién lo montó? Dile ahí. Lo montó Alex. Mira para allá. Ahí está. Qué bueno soy. Bob the Builder. Qué bueno soy. Bob the Builder. ¿Y a qué hora lo monté? ¿A qué hora lo montó? Bueno, empezó como nadie se ha preguntado a qué hora. A las 11 de la mañana y terminó. Se dio un break. Y terminó ahorita. O sea, un día... Sí, porque era ahora porque yo venía para acá. Exacto. Pero empezó desde ayer por la noche. Pero te lo montó. Ayer por la noche. Solo son cuatro tornillos ahí. ¡Dos! ¡Fueron dos! ¡Son dos! Pero ¿cuál es la risa? Es como la risa de esa burbuja. No trata de... Pero tú usted la... Es difícil. Para mi defensa. Para mi defensa. Ayer llegamos tarde... Tuvimos que ir dos veces a Home Depot. Ok. Porque, ¿sabes? Yo dije... ¿Quiere montar...? ¿Sabes? Cuando ya tú dices... Mira, vamos a montar. Hace poco yo vi un story de eso, ¿verdad? De que era un story de ustedes con el espejo. Entonces yo tuve que cargar uno. Eso fue mucho antes. El espejo estaba comprado hace como una semana. En los stories está que cuando lo estuvimos comprando. Comprando el espejo. Ajá. Pero el espejo estuvo comprado hace tiempo ya. Hace como una semana lo compramos. El espejo estaba ayer ahí, fue que lo montamos. Estaba tirado ahí. Okay. Levántale. Pues le digo, Leira, es que no tengo un taladro para poder... Y ella como que... Ah, y entonces yo me antojé de otro espejo cuando lo estábamos comprando. Y me hizo cargarlo. Pero volvemos, Leira, igualdad. ¿Tú no crees que es justo? Pero yo tengo un problema. A mí me hicieron un procedimiento en el hombro. Y Ale tiene problemas mentales. ¿Y él le dice algo? Aparte de que sea verdad, como que zapate. Pues, perdón, pero estoy ayudando. Vamos, espérate. Que recuerda que yo siempre trato de... Estamos en una terapia aquí y estoy volviendo a lo que era antes de podcast. ¿Cómo es? Back to basics. Exacto. O sea, estoy aquí resolviendo. Pues a mí me pusieron una inyección en el hombro. Mira, no, espérate un momento. Y entonces... Llegamos a Marshall. Porque Leira decía... ¿Por qué tú le interrumpes? Porque yo quiero que tú escuches. Ella está contando algo.
No, porque estamos hablando del espejo. Que no era, a veces se lo merece, porque la otra vez, yo no, todavía estoy rencoroso de que ella hizo que estaba durmiendo cuando yo estaba hablando algo. ¡Diabre, no eso, lo eso sí, todavía no lo olvido, porque eso, ese me laceró el corazón. Y vi pues el no video. Lo esperaba de ella. Vi el video después, porque yo lo veo después. Yo no soy como tú. Y lo vi. Yo lo veo estúpido. Lo vi, el porque yo decía, ¡ah, che, quedó bueno, quedó bien bueno! Sí, nada, no te preocupes. O sea, continúa, dale. Ajá, entonces, fuimos a marchar, o sea, la área de espejo y qué sé yo. Y cada vez que vamos, ella va a la área de los espejos. Y se queda allí como las viejita, como si estuviesen mirando al colado. Lo que pasa es que aquí, o sea, no hay espejos en la parte de abajo. Entonces tú vas a salir y tú tienes que subir las escaleras. Pero el baño tiene espejo. No, pero no te ves completo. Ella se quiere ver completa. Entonces, pues yo quería, o sea, antes de salir, que yo lo quería en la entrada. O sea, antes de salir, tú te ves en el espejo, te arreglas y te vas. Entonces, cada vez que nos íbamos a ir, yo tenía que subir, mirar allá y bajar. Pues entonces yo quería ese espejo. Yo siempre buscando espejo, vamos, ¡no! Entonces él me pone excusa. Ese espejo no me gusta. Ay, no, lo compramos otro día. Pero no estaban bonitos. Mira, fuimos a Marshall y Leira, este. Y los espejos casi como 100 y pico de pesos, 200 pesos un espejo. Y yo dije, pero ven acá. Porque son espejos grandes. Vanidad. Vanidad, porque vanidad. Tú necesitas un espejo para salir de aquí. Claro que sí. Y entonces dicen que no, a mí me machista. Eso, no, no, yo vanidad. No dije que no había vanidad. Porque no hay nada más vanidoso que poner un espejo para ir a decir, ay, me veo regia. Eso es cierto. Y también es cierto que tú eres vanidoso. No. Bueno, yo sí un poquito. Bueno, pero es que cuando tú vas a salir, a lo mejor te pusiste unos zapatos. Ay, ¿cómo se me ven con esta ropa? Pues ahí. Ahí vamos. Entonces fuimos a Marchan después de como 8 veces de haber ido. Y le digo, están bien caros los espejos. Esto nunca han mirado el precio. Y qué sé yo. Y me dijo, pues vamos a Burlington. Me cogió. Y yo dije... Y cuando veníamos de Marshalls y ya se estaba metiendo para llegar aquí. Y yo, Burlington. Ven para acá. Intenté tirarme ahí el jueguito de piernas. No me sale. Pues llegamos a Burlington y estaba más económico. Y dije, pues para los 100 y pico, 50 y pico, sí, es un palo. Buenísimo. Espejo. Pues entonces, como valía 100, pues da para dos. No. Pues. Ahí es que viene la ensaltada. Ahí es que viene que te dice que como que va a salir igual. Leira ve un espejo que estaba en 50 y pico. Y dice, ¡qué lindo! Dos por uno. No. Este es. Ya, pues perfecto. Lo cojo. Y dijo, pues vamos para acá. Y me hace, pero ¿y el cuarto? Porque ese otro, el cuarto de nosotros no tiene. Tenemos que ir al cuarto de las nenas. Ok. Entonces ahí. En el cuarto tiene más sentido. Ensaltado, papá. Dos espejos. Terminé pagando como yo los 100 y pico de pesos. Pero dos por dos espejos. Pero por los espejos. Que no quería pagar 100 y pico de pesos por uno, por dos o por 10. Pero eso no lo venden en Costco. No, hemos ido y los que pasa es que los que no me han gustado ya. Okay. No, como que no eran como para... Entonces, y ese estaba bonito. El del cuarto, pues ya se antojó. Pero esos dos estaban entonces ahí hace una semana. No, ya van un par de días. El issue es que los compramos, ¿verdad? Sacamos los dos. Le digo, pues Leira, vas a tener que llevar uno tú. Es lógico. Y ustedes son un team. Yo llevo el más pesado. Exacto. Pero tú vas a llevar el otro. Y ella más... ¿Son diferentes? Sí, son diferentes. Y yo le digo, me dice, pero es que yo tengo la condición mía en el hombro. Y yo... Lo que pasa es que casi... Y yo tengo dos manos. Y yo le dije, y yo no quiero dos, yo quiero uno. Lo que pasa es que la semana pasada a mí me hicieron un procedimiento... Yo tenía una calcificación. Okay. Uh-huh. Entonces me hicieron un procedimiento donde te ponen una inyección, te ponen un medicamento que rompe esa calcificación y la sacan. Ok. So, yo ahora voy a terapia para empezar a mover mejor el brazo. ¿Qué mejor terapia que callar ¿Qué? Un mes? Entonces yo lo tenía que soltar a cada rato porque me da miedo lastimarme y que tenga que volver a un procedimiento o algo. Mira, paramos como tres o cuatro veces. Y este pone, ¿por qué paramos yo? Porque mi hombro. Cada vez que paramos, todo el mundo... ¿Sabes? Porque imagínate tú, por todo Burlington, cayendo con un espejo. Que... Pero una pregunta. ¿No era un Burlington que, por ejemplo, podían aguantar los espejos, llevar el carro hacia el frente y los montaban ahí? Ajá, pero recuerda que los espejos están en la parte de atrás del Burlington. Ah, que tenían que traer... Pero acá pero que nadie los podía ayudar. El sticker, exacto. Buscamos un carrito, no cabían dentro del carrito. Así que pero algún empleado... Exacto. Pudimos haber hecho... Él lo hizo a propósito. Él lo que quería era que yo cargara el espejo. Era buena estrategia como que era como que... ¿Quieres dos?
te lo lleva. No, no, no. Lo cual es justo. Pero entonces ella paró como 4 veces. Cada vez que paraba, la gente nos miraba porque era como que... Imagínate 2 espejos caminando. No, imagínate la gente viéndome cargando el espejo. Tenía una... Y la gente probablemente decía, wow, qué pareja bonita, que se apoyan. Chacho, igualdad y yo iba, esa pareja. Y yo iba como los perritos. Así iba yo por todo. Si usted me vio en Burlington el otro día, sepa que yo estaba tan... Entonces se pone a hacer story. Adiós. Mira. Por eso, porque la cara se ve, la cara es genuina. La cara genuina se ve. Usted mira mi cara. Y si vio esa story, vio mi cara. De aborrecido. De aborrecido, de vergüenza. Ella, porque ella me había hecho parar como 4 veces. Y paramos en el medio de las maletas. ¿Sabes? La gente mirando maletas, nosotros como los esperamos. Para que ya. Sí, lo más ahí lo entendé. Y yo, ya. Ok, vamos. Y paramos después en los brasiles. O sea, era como que parando en distintos lugares del Burlington. Chacho, fue un bochorno horrible. Anyway, pues estuvo el espejo ahí un par de días y ayer le digo para comprar el... Llevo 14 minutos hablando de los espejos. Para que sepan, para que sepan. 15. Bocalina lo puso tarde. No, hay 15. Hay 15. Llegó tarde. Llevamos 15 y medio ya. Pues le ir a. Fuimos a comprar el taladro a Home Depot, ¿verdad? Porque no teníamos taladro. Es decir, cuando llegamos, pues dale, vamos a hacerlo. Ok, Leira, que no compramos los tornillos para poner. Tuvimos que ir de nuevo. Ni las barrenas, porque las compraste de madera. Compré las barrenas de madera. ¿Qué sabía yo de eso? Tú me metiste. Sí, la primera herramienta que este hombre compré. Bueno, que ya la vi yo, ya está bien nuevo. Yo vi taladro, bien. Es de batería, ¿verdad? Sí, ok. Y sí. Bueno. ¿Puedo hacer un roto en la pared? Sí, pues. Sí, compra las que son. Porque yo rápido, tú sabes, sí, yo sé de esto. Esto es lo mío. Esto es lo mío. Yo le dije, ¿tiene martillo? Sí, caballero, aquí le da. Ok, dale, vamos. Él tiene hasta el handle, que casi nadie, ningún hombre compra el handle de aquí. Él tiene hasta el handle. Él fue preparado. Sí, él, es que para no lastimarme, ¿verdad? Es que yo tengo una cara. Él estaba preparado como si fuese a hacer un trabajo. Sí, yo para poner 2 tornillos. Yo pensaba que era una montura ahí súper exagerada. Pero inclusive yo vi el handle de la puerta. Y yo, mira, pues ya le puse el handle de la puerta. Lo puso con tape. ¿Pero cuál es el problema? Lo usó solamente para el espejo porque el cuadro que montó también fue con tape. Yo de verdad que tú. Okay, uno trata de. Vamos por parte. Un handle. Compramos fuimos de nuevo a Home Depot y compramos de nuevo las barrenas para cemento. Por segunda vez. Y los tornillos que sí yo los montamos. Y ya como era tarde, no los pude montar. Entonces, lo que está diciendo Lira del handle es que la puerta de aquí de entrada de la casa no tiene handle para tú dejar la puerta y esto. Pues compramos unos handle y Lira, pues estoy que, pero como que pasé el tornillo y decía. Bueno, después, porque el lock es digital. Ajá, el lock es digital, no tiene handle para agarrarla. Y es una chavienda porque tiene que cerrar la puerta, tiene que agarrar el lock y... Ajá, es medio chabón. Pues llevamos 6 meses en esa esperando que él le pusiera el handle. 6 meses, 6. Yo vi el handle sin idea, era por fin. Pues el handle no está puesto con tornillo. Tremendo. Ah, completa y 2 caras del bueno. De marca. O sea, en algún momento eso vamos a hacer así, nos quedamos con el handle. Sí, marca eso, gorila. Eso es un disparate. Marca gorila. Porque yo vi, cuando yo entré y vi el taladro, yo dije, pues mira. Le puse el handle por fin. Ah. Para nada. No, dos tornillos y tape para la puerta. Ese, y les dije, vengan acá. Esto es con calmita, se cierra con calmita. No tengan prisa. Así que yo, como soy, si lo jalaba, me quedaba con eso en la mano. Y como te quedas con eso en la mano, tenés problema. Y no, tú coges el taladrito, y ya. Esto es taladro, ya tú sabes, eso taladro está brutal, papi. Pero entonces le pone tape. Ay, yo espero que esto no sea una Alex burla. Díaz. Alex Díaz. Esto no sea una burla de Alex Díaz. Pues yo le digo a Leira. Alex Díaz, el constructor. Bob the Builder. Nunca lo llamen para no, nada. No, Leira me dice, no, porque... No, pues, porque estábamos ahí en esto. Y me dice, eso tienes que ponerlo con tornillo. Ya tú puedes devolverle el taladro y te lo... Esto no se usó. Se lo dije a Leira, pero después me sentí mal. No. Anyway. No, porque todavía faltan cosas por poner. Es verdad, eso fue lo que me dijo. Yo creo que ya mismo lo pone con tape. Porque es como un stand para el baño. Y yo creo que ella mismo también me lo pone con tape. Sí,
quedó igualito que es la diferencia, olvídate. Hasta que un día ¡pra! Se escuché el revolú de eso. Entonces hay una, yo compré, es como una huellita en metal y dice el nombre de Max. Uh-huh. Y lo compré hace tiempo y entonces lo puso con tape también y ya se cayó. Espérate, es la que esto... Espérate, no. Yo no lo sé que pasa, cómo tú no has hecho nada. Lo que pasa, aquí, no. Está brutal. No, yo sé lo que yo puse. Eso de tú fuiste legal. Bueno, ahí yo hice una brutal idea. ¿Viste cómo yo la salgo? No, pues ya too late. Ahora quiero escucharlo. Leira, okay. Y todo el público lo quiere escuchar. No, por favor. Son los tapes esto que son como que tipo velcro. Con velcro. Que son dos caras, pero son velcro. Pero si ese tape tú lo quitas... Piel de la, ¿sabes? Sí, porque esa es la forma de... Como que lo expiraste, o no sé cómo se dice. Si tú ese tape lo estiras, uh-huh. Cuando tú lo vas a quitar, tienes que esa es la forma de quitarlo. Ajá. De quitarlo. Pues Leira lo puso mal. O sea, yo vengo y lo pongo bien bonito y cuando yo veo... Decía Sam. No, Sam. En vez de Max. Lo puso GB. Entonces yo lo quito y le digo a Alex, voy a tener que usar uno nuevo. Y me dice, no, pon ese mismo porque lo acabas de poner. Ajá. Pues lo puso. Pues yo lo. No fue que yo lo quise poner así, yo sabía que se iba a caer. Como se limpia el fondillo. Pero sabes que yo te dije para cambiar el. Y no. Esta casa es un hazard. Yo no sé cómo la gente vive aquí. Yo ahora tengo miedo de que me pueda caer yo. Yo. Espérate, es bueno. Bueno, esto mismo, esto yo creo que está aquí gracias está a mí. Eso está con tape. Pero esto está gracias a mí. Y Misael... Que yo le entré a puño. Exacto. Mira, que pegara. Yo lo puse y se caían. Y Misael llegó un día enfogonado. Y empezó a meterle puño a la pared. No se ha caído. Y no se han caído, eficiencia. Es verdad. Misael puso ¡pum! Yo le dije... Esto no se va a despegar. Yo le dije, Misael, son las 7 de la noche y ya va a vivir gente. Ay, bueno, me pusieron los espejos. Qué bueno, felicidades a ambos. Sí. Un aplauso para él. Pero la pregunta es, ¿por qué los hombres se tardan tanto? Si yo digo, mira, por favor, ponme este espejo. Uh-huh. ¿Por qué pasan los días, meses? O lo mismo pasa con la basura. ¿Cuándo tú llegas? Cuando llegué hoy. Pero, ¿cuando llegaste el qué? El mismo. Pero, oye, voy para acá. El mismo. En una estamos hablando al lado y dice él. Oye, está suerita con que venga. Me azotó fuerte. Yo, bueno, en mi mente, si la bota sí, no te pero azota. ¿Pero qué hay siempre en la entrada? Caja. Mira, ahí hay una donde él edita. A ver, pues ese es mi escritorio. No te metas con mi escritorio. No, es que cuando abran el de dorado, esto aquí no hay quien entre. Nosotros somos. ¿Sabes qué? Nosotros, yo no sé ¿Cuánto gastamos en Amazon? Nosotros compramos mucho. Sí, que el del Tro tiene un beeper ya. También yo tengo cosas que llegan todos los meses, cada 2 semanas. Botando la culpa. Entonces, tú coges y botas las cajas. Y tú botaste las cajas y fuiste al correo y fuiste al buzón y traíste más en el mismo viaje. Exacto. Traes más de lo que botas. Exacto. Pero yo tengo unas cosas que son como que automáticas. Ahora mismo hay unas frutas que Alex come que yo las mando. Vienen esto, cada 3 semanas. Eso viene como cada 2 semanas. La comida de Max llega cada mes. ¿Qué otra cosa? Sí, Leira usa mucho Amazon. El como subscribe que recurre, and el, save. Es que estoy hablando shit porque a mí me gusta Amazon. Yo lo que pasa es que se tarda demasiado para donde yo vivo y como que... Aquí no, viene no me rápido. Motiva. Por eso, si no, cuando esté en dorado, yo tengo que tener cuidado porque... Aquí, bro. Sí. No, pero si te vas a comprar algo, lo pones en la dirección aquí y te llega rápido. ¿Verdad? Porque tú vienes para acá cada rato. Bueno, pero ¿qué te pasa sería, más aquí en tu casa? Sería aquí neutral. Entre la casa y ustedes y las mías. Chacho. Un laberinto. Un estivo gigante. Laberinto aquí. ¡Ay! De momento llega un camión de esos... En vez de la guaguita. Pero si usted me deja poner la dirección, yo lo hago. A la semana después. Misael, lo pensamos bien. Sí, exacto. Pero es que yo no encuentro el problema ahí hablando así entre las cajas. usamos mucho Amazon. Pero es verdad, estás pichándole el tema de Lele, la pregunta que ella iba preguntando hace como 24, porque ahí dice 23, hace 24 minutos. No, 23 todavía. Yo soy sincero, yo pienso que en esas cosas es vagancia de nosotros. Es como, y más cuando entonces nos lo recuerdan, es como que uno le hace un restart de desinterés. Como que, me lo recordaste, pues ahora tengo menos ganas de hacerlo. Es como que les da coraje. Es como un reset porque llega un momento que uno
Es como que lo dicen. Contra, lo tengo que hacer. Es que lo dicen cuando... Entonces, ahí cuando uno lo va a hacer, te lo dice y ahí, no quiero hacer nada. Es que lo dicen cuando uno está como que más... como que... ¿Cómo decir? Ah. Sí, que es momento de relajarse. Ale, ¿tú crees que tú puedes...? Yo falta... Sí, que uno no está en el momento. ¿Pero en qué momento uno se lo puede...? ¿Cuál es el momento correcto? No estoy diciendo que hay un momento... No hay ningún momento correcto. No me jodas. El momento correcto es ninguno. No, no, es que usualmente dicen como que mira, para que hagas esto. Es como que, a veces yo digo, yo creo que ella está como que mirando. Sí, va a ver. Se sentó, ah, ¿tú crees que tú puedes ponerme esto? Ah, porque es como sí, que, mano, ¿por qué cuando me acabo? Entonces ahí en mi mente como, no, hombre, ya me invito. Y ahí me olvido. Eso es santo. Y ahí pues se voy a la bicicleta. Mira, antes, yo le pues, él se iba, se supone que él iba a botar la basura cuando se iba a trabajar. Pues... Siempre, decía, así siempre. Decía así. Que era que como no la veía, pues se le olvidaba. Pues yo empecé a ponérselas enfrente de la puerta y él las brincaba. O sea que no había manera. Entonces como que, ¿qué hago? Pero en ese caso es irónico porque eso no solamente te afecta a ti, te afecta a ti también. Es como que nadie quiere tener basura en su casa. Ya ahí yo digo, contra, porque yo la voto. Yo no la vi. No hay quien me lo recuerde, tengo que hacerlo. Alex tuvo que sacar bolsa para poder pasar, pero no la vio. No la vi. Ella me llamaba al trabajo. Pero vale, habían 4 bolsas de basura ahí. Desde antier, la de ayer, la del día de... Y yo, no la vi. Ale, pero es que la moví. No me acuerdo. Y si no me acuerdo, y no el instinto de él, la brincó sin darse cuenta. No sé, yo pienso... En Ale, lo que pasa es que Ale es un caso especial. No es por darle excusas, pero especial, puedo entender ciertas cosas por su condición. ¿Cómo que condición? No, la que tú tienes de no te concentras. Pues que no se concentra si pues brincó la bolsa. Por eso, él no se... Él está probablemente... Yo estoy concentrado en llegar a la guagua. Es una cosa a la vez. Llego a la guagua o voto el zapato. O sea, o voto el zapato con la basura. También, porque... El problema que tengo aquí es que pusieron un zapacón bien alto. Entonces, si yo voy, yo tengo que entonces darle como que viaje para tirarla. Y yo tengo un hombro. ¿Te recuerda lo que hablamos del hombro? Oye, es un hombro. El otro sí. El otro te sirve. Y con una mano. ¿Y tú eres zurda o...? Derecha. ¿Y cuál es la mano que tiene? ¿Cuál es la mano buena? Al fuerza. Mira para allá, qué fuerte es. ¿Cuál es la mano mala? Esta. ¿Y cuál es la que tú usas para hacer la cosa? Esta. Sí, pero tú necesitas... ¿Cuál es el hombro malo? El izquierdo. ¿Y tú eres derecha? Bueno. Derecho. ¿Y pues con la derecha que tú tienes la bolsa? Sí, pero yo necesito las dos manos. ¿Para qué? ¿Para qué jallo? Tú eres una mujer fuerte e independiente, Leira. Yo no sé por qué tú... Es bien alto el zapacón. No permitas que ningún hombre... Tú no necesitas ningún hombre que haga eso. Es más, de ahora en adelante, bota la basura. Exacto, ahí está. Como que demuéstrale a Ale qué flojo es. Queremos en los comentarios que ustedes nos digan, Leira debe botar la basura. Exacto. Para que sea una mujer empoderada. Es más, ponte a aprender el taladrito. Mira, cuando yo venga la próxima vez, yo quiero ver los tornillos y que me digan, mira, eso fue Leira. Y yo decir, esa es mi amiga. Ah, te voy a contar. Espérate. Yo pongo el espejo. Ah, porque le digo. Ok, ya la conozco. Mira, ya sabe hasta para dónde voy. La conozco. Yo me pongo el espejo. Dime dónde lo quieres. Estoy aquí y llevo rato aguantándole porque pesa un... Yo, súbelo más. Ya temblando los brazos. Literal. Ahí. Y yo ahí. Ella, más para la izquierda. Ah, más para abajo. Ah, más para arriba. No, te fuiste mucho. Y yo decía... Y tienes suerte. Ella me está viendo la cara, pero porque está el espejo. Pero yo estaba ahí. Dime rápido. Como que... No. Dame un break. Espérate, no. Buscó su teléfono y tomó una foto. Para ella mirarlo, no sé, se le ve distinta en una foto. ¿Qué es esto? Entonces yo con el de esto ahí me hace, míralo tú a ver. Y le digo, pero... Mira qué embustero. Pero explícame esa lógica, Leira. Teníamos dos espejos. Estábamos decidiendo cuál de los espejos era el que se iba a quedar. No, la foto fue cuando estábamos decidiendo los espejos. Busca tu carrete. No, que el último... Tiraste una foto también cuando estaba yo para... ¿Dónde íbamos a ver? Ya decía, yo no quiero... Quiero saber si mis ojos me engañan. Pues deja tirarlo. No, fue entonces, cuando estábamos chequeando los dos espejos. Entonces... Quería ver cuál se veía mejor. Entonces... ahí es que... Le digo, ven aquí, porque o sea, ya yo marqué con los dedos dónde que va, porque estoy sintiendo el cosito del, ¿verdad? Donde están los rotitos para poner los tornillos. Ven aquí para que la aguantes tú, porque no puedo hacer dos cosas. Y ella, ¿pero por qué? Para que me bajes el espejo para saber dónde van a poner los tornillos atrás. Ok, pues lo bajó.
puse exactamente donde ella me dijo. O sea, yo marqué... Bueno, que no moví los dedos. Ahí, dame un lápiz. Marqué en la pared. Aquí es que... Tácata. Lo puse a nivel agua. Esta mañana me levanté. Puse los tornillos. Le puse el espejo y digo, no me bajo a jorobar la vida más. Con el espejo. Ella baja y hace... Ay, yo lo veo como con un poquito de lado. ¿Sabes? No de lado así, sino que está muy pegado sí, a la ventana. No estaba centralizado entre la ventana y la pared. Estaba y yo la miré y le dije... Exacto, porque ahí fue que tú me dijiste lo pusieras. Yo no recuerdo ahí eso. Pero lo que iba a decir de los dos espejos... Si no lo recuerda, no es verdad. No es verdad. Lo de los dos espejos es que él coge uno bien grande. Este es para el cuarto, este es el mío. Y yo, pues está bien, pues yo cojo el otro para la sala. Pues cuando llegamos y pusimos los espejos, que yo veo cómo el grande se ve en la sala, yo le dije, yo quiero ese para la sala. Me fastidié. Porque el juego de cuarto de nosotros es como color gris. Y el espejo que está en la sala es gris. Y pegaba bien brutal en el cuarto. Pues no, ahora el de cuarto es negro. Pero el juego de cuarto... Puedes comprar pintura y lo pintas gris. Mami, ¿tú crees que tú puedas pintar? Es un proyectito nuevo para él. Para que aproveche y pinte a Misael para el... Un proyectito nuevo para él. No, te digo que... Así que ese fue el proyecto de los espejos. Culminó ahorita y estoy seguro que me va a decir... Ah, le digo, le irá. Porque me lo dijo, tú sabes, cuando te lo dicen como que... hay que moverlo mucho, hay que moverlo. Y yo le dije, no, negra. Eso hay que sacarlo. Hacer otro roto, no hay break. No, o sea, olvídalo. Además, está bien. Y como que, okay. Como que quiero que sepas que no está siempre... Pero en esa parte es verdad. Ustedes piden las cosas y cool. Pero entonces... También, si uno no las hace 100% como quieren ustedes, no, es que también la hacemos, pelean. La hacemos como... La hice como ella me pidió. Hice todo ahí para que... La vocecita... Pero es que yo no te estoy peleando. ¿Qué vocecita? ¿De sí, qué tú pero, hablas? Pero le tiraste como que... Para que él se sintiera como porque que, no, contra. Él me dijo como que... Yo creo que le faltó como un poquito para acá. So, en al de cabo, después de todo lo que él hizo, no quedaste complacida. Exacto. Estoy complacida. Mira, no me dijo ni tan siquiera como... Contra, qué gracias. Bien, qué bien quedó. Exacto. A pesar de que no eres Bob el Constructor, le dije a Alex. A pesar de que nunca has bregado con un taladro en tu vida. Creo que quedó. ¿Viste en un video de YouTube? Y yo ¿sabes? Pues yo cogí me compré un nivel. ¡Oh! Él se compró de todo. O sea, gasté como 400 pesos en Home Depot. Más de lo que cuesta el espejo. Y el nivel era porque estoy con el taladro, tenía los tornillos, las barrenas, porque creo que la quedara muy... Y voy así... Nada, no cogimos carrito, fue. Y voy así, esto... Y así, y miro un nivel, hago, ¡anda! El nivel. Lo necesito. Lo necesito porque, ¿cómo voy a cuadrar para que quede bien? Y miro y digo. Que el celular tiene, pero exacto. Digo, 13 pesos. La madre mía, vos estás 13 pesos. El celular te lo trae de gratis. ¿Y el qué? El celular. No, no, pero yo lo he usado, pero hay veces que el celular te coge de zángano. No todo el tiempo yo que digo. Pienso igual. Que no. Pero... No todo el tiempo que digo. Lo he usado. ¿Que lo te coge de zángano a ti? El mío. No voy a comentar sobre eso. Pues estoy ahí y digo, mira, vamos otra vez para atrás, metamos taladro. Porque allí yo vi otro nivel. Tiene que haber otros niveles. Mm-hmm. Compramos uno de 3 pesos, compramos 4 pesos. 4 pesos. Buenísimo. Ese es el mejor. Claro, pues sí. Y ese espejo. Entonces, pues estoy al final, ¿verdad? Mira, el espejo costó 60 pesos y 400 pesos en materiales más. Mira, cuando le estoy enseñando el espejo, yo ¿sabes? Como que ella bajó, mira el espejo, y yo ahí con el nivel. Como que, mira, quedó nivelado. Yeah. Pero y me dice, está muy pegado a la. Sí, una. Me cago en la bicicleta. Eso me recuerda a mami. Yo le. O sea, toda mi familia y ustedes mismos con lo del carro, bien contentos. Y yo se lo enseño a mami. Y ella, pero blanco, Misael, eso se... Y yo, wow, mami, gracias. Bendito. Todo el mundo lo que me... Y ella, no, pero yo te lo digo porque es que se ensucia. Ella preocupada por ti. Vale. Sí, porque sabe que tú no tienes el tiempo para lavarlo. Me pidió una trillita y se la di. Estaba bien contenta. O sea, yo, me criticaste el color del carro, pero está bien, móntate. Mira, me criticó. Ay, Dios mío, le criticó el color del carro en la primera luz te baja. No, pero ¿por qué? Dime si te gusta blanco, ¿no? Cuando tú me digas que te gusta blanco, te voy a... Te busco. Mira, voy a volver que me acuerde de la basura. Uh-huh. Alex, yo puedo botar la basura. Oye, es algo que no fuimos. Veamos media hora en por qué Ale no sirve como esposa. No. Mira, yo no he dicho eso. Estoy diciendo, ok. Eres un animal. Eres un bruto. Gracias. Puedo botar la basura. Ajá. Tengo que coger un ascensor, ir al primer piso. Uh-huh.
y botar la basura, que ahí sí es bajito. Uh-huh. Versus que puedes ir directo de camino al carro y uh-huh. tienes el zafacón, lo que pasa es que es bien alto. Ajá. Pues es más fácil que él, cuando se va para el trabajo, coja la basura, la tira allí y se vaya para el carro. Uh-huh. Yo soy tan bueno. Yo soy tan bueno. Tan buen esposo. ¿Qué quieres que me dé una trillita en el ascensor? No. Que yo le compré a Leira un carrito para que ella ponga la basura ahí. No me gusta usar el carrito porque es el carrito que yo uso para la compra y no lo voy a usar para basura y para comprar. Porque si liquea, se ensucia el carrito y para apestar el carrito. Como te dio la peste allí ahorita. Créeme que cartón hay de más para que le ponga la parte de abajo. Eso sí es verdad. Esta casa es mitad casa, mitad cartón de Amazon. Sí. Vamos, pues le pongo un cartoncito de Amazon. Pero eso lo ponemos en el zafacón de reciclaje. ¿El qué? El cartón. Exacto, ¿y por qué tú dices así? Ah, no, porque no digan que estamos dañando el ambiente con todo el cartón. Verdad, porque yo me busco. Sí, pero aquí todo el mundo, sí, tengo que buscarme en la calle. ¡Hemos notado! No, ya, no. Ya. Mira. Iba a tirar el fango. Mira, quiero contarle esto. Vamos a cambiar el tema. Sí. Y porque después me toca la lengua. Entonces, cuando se acaba el podcast, Leira me dice: nadie te está jugando la lengua ya. Nadie, exacto. Sí, tranquilo. Y pichen a Ale. Vi este video en donde dice que los meseros. Espérate, ¿de momento estamos hablando del poca? No, porque lo que pasa es que. Y brinca para el otro lado, que meter un picote ahí. Ajá, perdón. O sea que tú puedes picar lo de la basura y lo puedes añadir al principio que estamos hablando de la basura y así no parece que estamos. Pudiera, que yo volví. Pudiera, pero no lo voy a hacer. Exacto. Mira, pues vi este video en donde dicen que los meseros, como ven parejas todo el tiempo, uh-huh. ellos saben decir cuando una pareja son tal para cual, son uh-huh. el uno para el otro. Okay. Entonces, ellos dicen que cuando la persona... Hay una... ¿Qué pasa? me acordó lo que hablamos entonces. Yo, pues el mesero vio algo jaro a usted que no le dio bien la ensalada. Oye, llevamos dos pocas hablando de mesero. Dios cuidado. Mío, no. La comunidad eso, meserística sí, no va. Mira, te va a calentar. Aquí fue Alex. La que está hablando es ella. No soy yo. A mí me gustó el salmón. El hamburger. A mí. Ya. A mí me gusta el salmón. Ok. A ella no le gusta el pique. Es a ella, no es a mí. No se pongan a. Ok. Continúa, Leira. Pues los meseros dicen que cuando hay una pareja, que uno de ellos tiene una sola servilleta y esa es la servilleta que usa de principio a fin y la otra persona tiene un chorro, sigue cogiendo servilletas y sacando y tiene un reguero de servilletas, esas son las personas que duran más y que son el uno para el otro porque cada cual, ellos dicen que cada cual respeta como que cómo es la persona. Ay, Cristo. Entonces, yo le envío a Alex. Como que, mira este video, somos tal para cual. Ok, pero... Bueno, pero no hay duda de eso, no es por las servilletas. No. Por todo lo que yo he visto. Créame. Entonces... ellos son tal para cual. Yo le digo, somos perfectos el uno para el otro. Y Alex me dice, ¿y cuál es el que usa una sola servilleta y cuál es el que tiene todas las servilletas tira yo? Ah, yo no sabía cuál era el que... Pues, no me acuerdo. Entonces, él no se acuerda quién es el que tiene una sola servilleta. Ella me dice, no, es que tú y yo somos así. Y yo le digo, ¿y quién es, de los dos, quién es el que usa una servilleta? Y yo, mira, olvídalo. Pero es que... Hasta ahí éramos la pareja perfecta. A mí yo odio, como quien dice, estar de acuerdo con este zángano. Ah. Pero lo es como de que... Lo de zángano te zafo. Yo no estoy... No, y lo digo otra vez, este zángano. yo tampoco estoy pendiente como que cuántas servilletas... Como que es un detalle, ¿verdad? Sorry, sí tonto para mí. Como que yo acostumbro usar una servilleta. Uh-huh. Si esa está bien como que sucia, pues paso a la otra. Porque no me gusta ver el caos de que hay muchas servilletas. Ahí va. Pero yo no estoy pendiente de como que, diablo, tengo cinco. Ah, tú tienes cinco, yo tengo una. Como ajá. Es verdad, como que... Pero, y ahí... Él tiene que estar pendiente de esas cosas. Leira me hace mucho. Porque ya los meseros dijeron que eso es importante. No, y entonces como que... Vamos, que los meseros, yo respeto mucho a los meseros. No, pero yo entiendo ahora por qué los meseros fallan, porque están pendientes de estupideces en vez de ahí llevar el plato. Olvídate cuántas servilletas yo tengo. Tráeme mi plato y el que yo quiero, por favor. Tú sabes lo desenfocado que debe estar un mesero para estar pendiente a cuántas servilletas. Por eso es que se tardan, tú los ves ahí. Ey, ¿cuál era la orden y qué están contando las servilletas? Ustedes son los que están criticando a los meseros. No, pero ¿quería con pique o sin pique? Cinco servilletas. Esto lo veo divorciado en 5 meses y se van.
Yo digo, hay que estar bien ensojado para tú haber visto eso y haber pensado que, ah, esto es una pareja perfecta. Hay que estar más ensojado haber visto ese video y pensar que eso es verdad. Porque... Y no, y Leira, esto es... porque tú no sabías cuántas servilletas. Pero al fin y al cabo, tú sabes. Un gesto romántico de mi parte, como que, mira, somos tal para cual. Y él como que me envía para atrás. ¿Y quién es quién? Y yo... Ah, pero ¿quién es quién? ¿Quién es quién? Él usa una sola servilleta. Ah, sí, sí. Yo lleno la mesa de servilletas. Y sí. Cojo la de... Que eso quiere decir que el caos, el sí. Caos es de este lado. ¿Qué? El no. Orden, irónicamente, viene de gracias. Esta persona. Gracias. No, wow. No pongo aplauso porque no tengo. Es una sí, porque tú últimamente, yo de verdad, tú proteges esto con un cover y todo y no le pones sonido. Gente, mire. Ah, ya está muy lejos. No está lejos, levántate ahí. Okay, perdón. Miren el cover que le he comprado a la... Este covercito se lo compré a la... Yo voy a tener que... Eso parece el cover de un bowl de esos de lasaña. De aluminio. De lasaña. Pusieron tres, los de así, a pega y ahí está. ¡Qué porquería! ¿Cuánto te costó? ¡Ey! Espera, déjame quitarle este. Déjame quitarle este. El que poncha las cámaras soy yo. Estoy tratando de poner esa vaina y siguen hablando. Yo anda. No, y por poco pasa lo que tú no quieres. Por poco viro el Sergio en la consola. En la consola y se acabó el podcast. Gente... Yo ¿qué era lo que iba a decir? Me falló falta. ¿Para qué te han enseñado otra vez? Pagué 50 pesos por esto. Sí, es verdad. Y no querías pagar 50 y por esto, pesos. Te aseguro que esto, lo... con en vez de esto, te compraba un espejo más. Y tenías tres espejos. Con el contra, chicos. Estúpido. Pero te gustó. Habla tu momento de lo vamos para atrás. Pues mira, no quiero decir nada. Estoy solamente estúpido por chavo. Eres. Ay, pero, se movió. Pero... La servilleta. Ajá. Algo que quería decir de la servilleta. Exacto. Sí, Leira después me dijo, y es verdad, que tenemos diferencias a veces cuando vamos a comer juntos. Uh-huh. Porque es verdad, yo uso... No me había dado cuenta, pero es verdad, yo uso una servilleta. Y usualmente como que la... Como que el que... La doblas. La doblas. Sí, yo hago lo mismo. Entonces, pero el problema está con que yo tengo mi servilleta, la tengo aquí, ¿verdad? Uh-huh. Pues Leira usa su servilleta. Usualmente están como tres. Sigue contado, por eso es que yo la rindo. Pero Leira pues hace yo así. Tener que pedirle otra vez porque ellos están pendientes a cuántas servilletas tengo, pero uh-huh. No para traerme. Entonces... Como que contra. Pues Leira, con una servilleta haces esto. Y la pone tipo así sí, como... Sí, es un uso. Ajá, exacto. Es un uso, ya. Pues cuando se le acaban sus opciones... Coge la mía. Coge la mía. No, que quiere, que la coge. Ah. Y yo acabo, porque me la estruja. Entonces ya para mí y ya. Ya la perdiste. Ya, murió. Sí, porque uno cuenta cuánta basura uno puede poner ahí. Me queda un poquito. Tú la miras. Antes de que me ensucie otra vez. Tú la miras. Ok, aquí. Funciona. Aquí sí. Cabe. Aquí caben dos limpias más. Vamos, que es como cuando tú vas al baño. ¿Cuántas veces tú doblas el papel? Yo no voy a hablar de ese tema. Okay. Mira, tú nunca... Yo lo digo. No. Sigan. No, a mí no me incluyan esto. Yo dije que no iba a comentar. Tú nunca has estado en casa de tu mamá, con la casa llena. Y quedan como... O sea, que tú haces y quedan tres cantitos. Así, anda, tengo que hacerlo aquí. ¿Sabes? Esto tiene que limpiarse con estos tres, con estas tres cuadritos. Y yo no voy a... Nunca has economizado el papel. No me quiero, es que no quiero... Que tú dices, mira, antes de limpiarte, tú miras para arriba y dices, por favor, que no sea chiclosa. No me va a prestar. No me va a seducir hacia ese tema. No. Que no sea. Está bien feliz. Yo lo estoy dejando que ustedes tengan oye, su conversación. No, es plural. Que no sea crayola. Digo, hasta que eso sepa, pues no sale blanco. Yo lo termino. Sí, no, pero igual hay que, ¿sabes? Sí. Si no, la chilla. Ya. ¿Quién lava ropa aquí? Ah, bueno, porque tú lavas tus propias chillas. Pues, yo me llevo un dedo. Y tú haces... ¡Yo parto un dolor! Alex. Ahora me tengo que lavar las manos. Yo creo que me las lavo. Buen provecho a los que están almorzando en este momento. Disculpe. El papel termina, pero chiquitito. Y tú haces... La última. Anyway, esto estamos hablando de la servilleta. La sacrifica. La sacrifica. Y no... Continúa, Leira. Pero chica, de que tú, si tú ya, creas ya, pausa, no sé, uno quiere rellenar. Decir, pues, de verdad. Estamos rellenando. Exacto. Como el dedo que se rellena, pero... Ya. Se convierte en una espátula. Si tiene la uña larga. Exacto. Dile. Le queda el French. No voy a decir. Dale, Leira, por favor. Mira, no sé si han visto que hay como un revuelo en donde están criticando a Adam Monzón, como que
La ponen como que ella está exagera. O más bien fue una sola persona que hizo un escrito y todo se ha vuelto como que un revolú con ella. Más también no fue el que lo... Exacto. Entonces, como que no, que ella siempre nos alarma. Y yo veo las redes y entonces yo veo muchas páginas que de la nada han nacido de personas que siguen estos eventos. Y entonces... Yo le enseñé una foto a Alex, que una de esas páginas puso una foto de una onda que todavía no está saliendo de África, pero que está a punto de salir. Y miren lo que viene por ahí. Esto es súper grande. Y es como que eso está en África. Entonces, ¿pero era real o están vacilando? No, era una página real. Es que hay un montón. Entonces, ahora, recuerda que esto de las redes ha traído, igual que con las noticias, igual que con todo, con la comedia, con todo, ha traído muchas personas que crean contenido. Y pues vamos, que ya, pues, ahora soy el duro, soy esto. Y no, ahora mismo, por ejemplo, en comedia, pues, te vas a poder, porque eso puede ser cualquiera, puede ser comediante. Sí, pero bueno, no hay una consecuencia en cuestión de comedia o sea, pero tú cuando pones lo que te dé la gana. Cuando es como meteorólogo o gente, reportero de noticias, hay de deportes, hay un chorro de gente que habla, pero... Que volvemos, porque es que son cosas que realmente no tienen consecuencia a la sociedad. Pero algo así... Ah, pero, entonces... Vienen todas estas páginas y están ahí, dale que estále. Entonces, Adam Monzón ya empieza a dar ciertos reportajes ya cuando está mucho más cerca. Sí, es como que viene o no viene. Entonces, yo pienso que la gente ya está viendo todas estas páginas que están todo el tiempo. Y cuando ya ven a Adam Monzón, es como si Adam Monzón lo hubiese dicho. Ahí donde iba. Es como que como ella es la principal, todo ese tiempo que ellos han estado monitoreando estas otras páginas, lo que viene por ahí, ya cuando ella lo dice, es como si lo hubiese dicho desde que estaba por África. Yo creo que en Puerto Rico, y ahí esto es en serio, en Puerto Rico, ella, Adam Monzón, juega un rol muy importante a la hora de la meteorología. Antes era Susan Soltero. Y todo lo que decía Susan, a pesar de que Susan era bien cómica... Hasta que se tiró por... Sí, pero aún así, ella tenía su credibilidad, a pesar de todo, a nivel de atmosférico, era bien. Yo me acuerdo que Susan decía que venía y todo el mundo... Susan lo dijo. Era lo que ahora es Adam Monzón. Y Adam Monzón tiene un respeto bien brutal en el pueblo. Cada vez que tú ves algo de meteorología y no ves quién lo dijo, tú piensas en Ada. Exacto. Indirectamente. Así que no creo que sea, dentro de todo, no creo que sea algo malo para Ada... aunque pudiera afectarle a ella, pero bueno, es una bendición de que nosotros, el puertorriqueño, tú le dices ahora mismo meteorólogo y te va a decir Ada Monzón. Pero la cosa es que es bueno y malo, porque entonces es como que Ada es la que nos da las malas noticias. Entonces como que ya empezó Ada a hablar como que y la ponen en un como que en lo negativo y es como que ella no tiene la culpa. O sea, ella adora, ella ama su trabajo, ella le encantan estos eventos. El escrito de tengo como yo no lo leí porque era tan largo que no, zumba el escrito de Masetaminofen. Masetaminofen no es un reportero, él es un comediante, sátira. Él te coge cualquier cosa y te lo convierte en comedia, en una historia. Él es un historia. Él escribe, él hace un storytelling. Y tú te disfrutas el contenido. Tú no lo coges en serio. Para el que sabe. Ese es el problema. Bueno, está bien, pero vamos, que si ahora me dejo llevar por eso, pues no, nadie puede hacer nada, porque es que si no, alguien se lo va a creer. Lo que pasa es que la comedia de él es media sarcástica. Sí. Y el sarcasmo es bien difícil de la gente cacharlo. Pero cuando yo leo un escrito de Masetaminofen, yo me lo disfruto. Al día hasta que hable de mí, ¿verdad? Como, vamos a ser honestos. Pero anyway, tú lees el escrito y te lo disfrutas y no lo tomas en serio. Pero si hay gente que lo ve como que, es que esto es, punto. So que por ese lado me disfruto el contenido de él. Ahora, hablando de Ada, yo la veo a ella una mujer súper, súper profesional que le apasiona mucho lo que hace y que yo creo que ella no alarma a nadie. Que más bien ella informa. Lo que mucha gente pudiera ver como que, ella es alarmista o algo, es que ella es, eso le apasiona. Ajá. Y tú la ves que cuando ella te está, ella ha llorado en cámara porque viene un huracán. Que tú dices, ¿por qué está llorando? Póngalo con calma. Pero es porque eso le apasiona porque a ella. Porque ya ella sabe, en ese momento, ese huracán era más fuerte que María. Ya ella sabía lo que iba a pasar en Puerto Rico si eso pasaba. Mira todo lo que pasó en María. Claro que cualquiera lloraría. Yo creo fielmente en la libertad de expresión. O sea, jamás en la vida yo me iría como que en esta de atacar, por ejemplo, a Masetaminofen por su libertad de expresión. Y es increíble. Es donde único, creo que es la primera vez que yo diría que en esa parte hay que ser un poquito responsable, porque
el puertorriqueño es como que se monta donde la masa vaya. Como uh-huh. que, pegamos a atacar. Que eso para mí es ridículo. No de parte de él. Yo digo, de la gente que se monte a atacarle a ella porque que, ella es bien negativa, whatever. Luego yo prefiero que ella me diga lo peor que puede pasar uh-huh. y uno se prepare. Ay, no pasó nada. A que nos coja, como quien dice, con los pantalones abajo uh-huh. y nadie está preparado y fue un desastre y estamos todos chavos. Sí, sí. Como que ese, nosotros pasamos María. Y María pudo haber sido mucho peor si como que era la gente no se hubiese preparado. Sí. O sea, imagínate que la gente... O sea, hubiese sido peor si ella no nos hubiese preparado. Porque por eso, ella es parte de lo que... Exacto. De la gente que ayudó para nosotros. So, yo pienso que un poquito... Hay que tener un poquito de cuidado en ese tipo, en atacar ese tipo de personas. Más cuando tienen un trabajo tan, tan importante. So, no sé, yo... Y más acetaminofén. Los escritos, sí a mí me... Me tripean, me dan gracia. Yo difiero de ti. Cuando él habla... Difiero de ti porque es comedia. Y tú tienes... Cuando tienes... Ok, cuando en mi mente, mm-hmm. cuando algo es comedia, tienes carta libre. Hay distintos tipos de... Hay comedia, hay un humor negro, en lo que nosotros hacemos PG-13, hay otros que hacen humor chabacano. Todos son distintos tipos de humor y para cada estilo hay un público. Y el tú decirle a alguien, no, eso no lo puedes hacer. En comedia estás como que callando una boca y haciendo que un sector de la sociedad no disfrute de esa comedia que le gusta y que la entienden. Pero, porque hay gente que no la entiende, pero hay gente que sí. Pero eso, yo no digo que él se filtre. Yo digo algo tan sencillo como darle un disclaimer. Como que, porque bueno, yo sé que tú puedes decir, diablo, pero es lógico. Pero créeme, la mayoría del puertorriqueño, me lo echo de enemigo de ese Chávez, porque Macetaminofen piensa lo mismo. O sea, el boricua es como que fácil de mangonearlo. Bueno, lo vemos con la política. Uh-huh. O sea, aquí siguen votando por la misma gente y siguen cayendo de zángano y es la masa. So, la gente que nunca saben quién DH es Macetaminofen, uh-huh. les llega esa, como quien dice, ese escrito por otra persona que probablemente entendió que es un chiste y como están mal informados y se van en ese barco de, mira, sí, pues es verdad, yo creo lo que él dice y vamos a atacar a Ada. Y no es que él se filtre, es algo tan sencillo como poner un disclaimer, como que, mira, esto es tirado, esto es un... ¿sabes? Como que no cojan esto en serio. Para la gente que lamentablemente hay que masticarle las cosas. Pero filtrarse, no. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo en la libertad de expresión y que todo se vale. Yo creo que un comediante... esto yo lo he hablado veces antes y tengo un déjà vu ahora mismo. Uh-huh. Porque si yo digo un chiste... voy a contar esto. Yo una vez hice un chiste sobre Adam Monzón precisamente y me causó un problema bien grande. Yo le contaba aquí, Adam Monzón se incomodó muy uh-huh. grandemente conmigo porque ya entendió que yo le falté respeto. Y me buscó... Y me confrontó de frente y yo me embajé. Vamos, que eso no es... Sí, que eso es algo cotidiano para ti, que te busques y te confrontes. Y en el momento, y todavía es la verdad que lo pienso de esa manera, uh-huh. era porque ella dijo que yo nunca como que... No hice el disclaimer. Como que esto, mira, tú un vacilón, qué sé yo qué rayo. Y yo decía, es que a la que tú digas, un comediante que haga un chiste y diga al final, mira, esto fue jugando... Es como que no lo tomen personal o algo así. Que después lo tengo que hacer, vamos a ver. Pero que cuando lo dicen es como que, pues quiere decir que había una maldad en ti. No era para hacer el chiste. En mi caso, como que, no sé, no lo veo. Si es un chiste, es un chiste, dilo ya. Uh-huh. Y es un chiste. Yo, si voy a tomar algo en serio, lo tomo de alguien que sea un tipo serio. Uh-huh. Si Jay Fonseca me dice un chiste, yo no me voy a reír. Porque ese tipo es un tipo serio. Uh-huh. Y yo lo voy a tomar en serio. Pero es lo mismo, la gente sabe... Pero es que el tú problema... eres un comediante, pero donde eso es escrito es en el cárcel. Yo creo que eso es... es un periódico de sátira. Pero la gente no lo sabe. Pues el problema no es el... El emisor es el receptor. Pero lamentablemente, si tú sabes que hay un problema con la gente, pues para facilitar y no crear... Porque Macetaminofen está guisando con esto. Uh-huh. Él no tiene ningún problema. Y volvemos, yo no estoy diciendo que se filtre. Porque... yo voy a respaldar la libertad de expresión 100% porque yo la creo. Pero en ese caso, y más por como es Puerto Rico, es tirar un disclaimer porque es peligroso el que la ataquen a ella y la gente entonces deje de escuchar la información que ella puede dar. Porque eso es lo triste, que la gente... Mira, vamos a usar las palabras. Hay mucho morón en Puerto Rico
que no entiende. Entonces, lo que hacen es que, ah, pues mira, ya yo no le voy a hacer caso porque es verdad lo que él dice. Siempre ella dice que viene algo y no viene nada. Y entonces, el puertorriqueño le deja de, la deja de escuchar, no se prepara y pasan las tragedias. El problema no es de Masetaminofen, es del morón que escucha y se lo cree. No, yo estoy de acuerdo, pero también... ¿Qué culpa tiene él que su público sea morón? Leira. Perdón. ¿Me van a dejar hablar? Yo quiero hablar. Me van a dejar hablar. Ustedes den para atrás y vean cada vez que yo digo, pero... Levanta la mano. Pero yo te estoy diciendo ahora, el micrófono es tuyo, toma. Leila tiene la palabra. Sí, tengo la palabra. Pero antes de eso... No me lo esperaba. Es que yo pienso que es como que bien, bien injusto lo que hacen con Ada. Uh-huh. Porque viene... Ponle, esto es cualquiera de los periódicos, porque no voy a decir nombre. Uh-huh. Los otros días pusieron una noticia del Pacífico que había un huracán. Y la ponen... Frasea, tú sabes, como en ciertas palabras que... Sí dice Pacífico, pero todo el mundo dándole share, mira lo que viene. Es como que es el Pacífico. Eso no es una noticia que nos interesa a nosotros. Lo hicieron como que a propósito. Uh-huh. Y tuvieron ahí todos esos comentarios y alarmaron a la gente. Uh-huh. Otras personas que tienen la aplicación de Windy y entonces empiezan a subir. Mira cómo Windy pone el huracán pasando por nosotros, por encima de nosotros. Uh-huh. Entonces todo eso por alguna razón termina como si hubiese sido Ada. Uh-huh. Y más bien como que ese es el problema. No es tanto el escrito, es como que... Okay. Siempre hay un factor que... Moronista. Esta es la grasa de las uñas del mecánico. Esa es mi analogía o mi teoría. Con eso. Uh-huh. El mecánico que no le guste tener las manos así cuando se baña y todo eso, tiene todavía un poquito de grasa en las uñas, que no se meta mecánico. Uh-huh. Así que Ada Monzón tiene tanto éxito, le va tan bien, es tan reconocida y tiene tanta credibilidad que esto es parte de... nadie que está arriba, no van a hablar del que está abajo. No van a pegar el vellón mira, este que está empezando. Se lo van a pegar a la que está arriba. Así que, Ada, pues si ves esto, yo estoy hablando todo el tiempo bien de ti. Pero diciendo que él le Alex encantó. Alex no volvió a imitarte. Pero sí dijo que le encantó lo que dijo Masetaminofen de ti. Sí. Que él respalda 100% que él se presta. Yo me lo disfruté. Mira, dice, Masetaminofen, a mí me gustó lo que le escribí. Pero es para no buscártelo. Dile, por favor, nunca escríbate bien. Que escriba. No, él escribiendo es una amenaza. Sí. Esa es la realidad. Masetaminofen, los escritos, hay que dársela bien duro. Pero ahí, lo que tú dices, estoy de acuerdo con Ale, que es que la gente que no se educa, que no escucha, o sea, que no busca información, repiten lo que dicen y es como que se van en banda ahí. Que es verdad, es un problema... Yo entiendo 100% que no es problema en teoría de Masetaminofen, pero yo digo... Es como que si Ada Monzón tuviese entonces ahora que poner un disclaimer, gente, esto es en serio. Es que tú sabes que es en serio, pero estás recibiendo de ella. ¿Por qué Masetaminofen tiene que poner, gente, estoy vacilando? Pues entonces Ada Monzón tiene que poner, gente, esto es en serio. Un disclaimer, es que no es lo mismo, porque Ada Monzón no se está saliendo de su vida. O sea, como que... Y ni él tampoco. Ella él no está hablando de nadie. Él está hablando del huracán. Está bien, pero ¿cómo te digo? La forma en que él hace los escritos no es literalmente como escribir un chiste. Es más bien hablando sarcásticamente de una persona. O sea, es un chiste. Es un chiste para el que lo sabe. Bueno, pues para que... Hay que una línea... Volvemos, yo creo si fielmente yo leo, en la si libre, yo leo, es más, y esto yo lo hago. Cuando yo voy a poner en Facebook, mayormente, y yo voy a poner algo en serio, la última vez que puse algo en serio fue... nos llamaron varias veces el día antes del huracán. Ernesto, se llama el huracán. Tormenta, no me acuerdo ya ni qué era. Nos llamaron varias veces a mí, a Leira, los scammers, esto. Se te trancó la cuenta por el huracán, se trancó la cuenta. Y era para nada, para que tú llames y ahí te cogen. Y yo puse un escrito en Facebook. Y antes del escrito puse, gente, esto es en serio. Como que esto no es un chiste lo que voy a escribir ahora. Y fuiste responsable. Puse un disclaimer porque me salgo de la línea mía. O sea, yo soy comediante. Todo lo que yo ponga ahí no es serio. A menos que yo te ponga un disclaimer. Pero ¿por qué tuviste que poner el disclaimer? Porque ya la gente te ve de cierta manera. Ahí voy. La cuenta de Masetaminofen es de sátira. ¿Por qué él tiene que poner un disclaimer si él va a hacer una sátira? Ahora, si él va a hacer algo en serio, que ponga el disclaimer de que diga esto es en serio. Ah, ok. Pero volvemos, es por el...
hacia quién. Yo sé, yo entiendo, pero en este caso, volvemos. Si tú quieres hacer un bien a la población y tú sabes que tienes peso, porque Maceta Minofen se está dando cuenta que tiene peso con lo que escribe Anyway. Por el bien, no es que él lo tiene que hacer. Yo no estoy diciendo que él está obligado a hacerlo. Yo estoy de acuerdo contigo, pero es como que por el bien de... No. En este caso de ella, porque si es atacando a políticos, a mí me importa, porque se lo merecen, pero ahora... Lo que pasa es que en tu mente se lo merecen, pero entonces si yo me pongo a ver... Eso, ese es tu pensar. Pero entonces si yo te hago caso... Si yo te hiciera caso en ese sentido... Pues para ti lo de Ada tiene importancia. Pero espérate, a lo mejor para representante lo que digan del gobernador tiene peso. Pero ellos no tienen, no hay una consecuencia social. Versus sí, en este caso, que ella da una información de vida o muerte. Puede perder las elecciones el gobernador por bueno, para ti no es importante, no, pero para gente, hay gente que por sí lógica importante. No lo es. Porque realmente todos los políticos. Por lógica tuya no lo es, pero hay gente que sí lo ve importante. ¿Qué tú crees, Leira? Yo creo que llevamos 58 minutos y yo estoy tratando de que esté entre la terapia. Ustedes se han quedado en este tema diciendo lo mismo. Yo pensé que esta era parte de la terapia. Yo. Tenemos break. El otro no fue la quita la gente. No, dura una hora. Ajá. No, ninguna. Dale, la terapia. La terapia. Cuéntame. ¿Vas a cambiar el tema o vas a seguir opinando? No, voy a cambiar el tema porque llevamos como media hora en el mismo tema. Pero ahorita fue media hora en el dichoso espejo y no te quejaste. Ok, eso deja beneficio. Tuyo pero siempre. Es como que lo que están diciendo es como que cada cual sigue porque tú no estás opinando y por eso te pregunté qué tú opinas. Así ay, que okay, mira que yo nunca tengo así sí, odiamos estar de acuerdo odio aunque tú estés de acuerdo conmigo yo lo odio también pero yo pienso que Misael eres un animal, eres un bruto. Cállate, pero vamos pues continuar ahí. Okay. Dime la terapia tenemos media hora más. No, tenemos 5 minutos así que mira así y ahora como anoche dale. Se deben llevar regalos cuando tú viajas. Déjame, sigue hablando. Sí. Cuando... hacer un restart mental aquí. Cuando tú viajas, ¿es obligatorio tú traerle regalos a familiares, amistades? Yo no sé lo que es eso. ¿Viajar? No, pero... tú nunca ni uno has traído regalos. A mí no me traen. Ahí voy. No es mentira, porque los nenes me trajeron cuando fueron a Los Ángeles. Me trajeron. Yo decía, ya, mira, debe estar. Es verdad, qué mira. Titi Elsie. Titi Elsie, bendición. Saludos, Titi. Bendición. Titi Elsie tiene que ver y coger el teléfono. Sí, ¿qué tú dices? No, es verdad. Mira, me lo imagino. Pero fueron los nenes, pero es porque yo a ellos le compro un montón de cosas. Mira, me lo imagino, me la estoy viendo. ¡Tilito! Mira, ¡venga! Cristian, mi primo, él le hereda todo. O sea, el PlayStation 4 lo heredó de él. La ropa que a mí no me... O sea, yo le di ropa. O sea, él ya está él sacando está, en cara. No, no está sacando en cara. Qué feo. Yo fui así cuando chiquito. Yo heredaba todo lo de la familia. Yo estaba bendecido. Ahora le toca a él. Excepto los cascos de pelo, ¿sabes? Porque ya ahí, ¿sabes? Entonces, vamos a... No sé. El chiste Alex, hacia mis orejas. El tema, Alex. Ajá. ¿Te acuerdas del tema, mi amor? Claro. ¿Cuál es? El tema. Estás vacilando ahora mismo con eso. Se me olvidó. Los viajes. Debe regalar. Ya. Chacho, en ese lapsito ahí de varios segundos, el mime se metió para atrás a buscar el archivo. Sí, ¿Cuál era? Danger, una alarma. Yo sabía que aquí está un papelito que decía el tema. Nosotros cuando nos casamos, nos fuimos para... De luna de miel, de crucero. Y Leira estaba buscándole llaveros a toda la familia. y Bolívar fue a toda la familia. Y yo como que... ¿Sabes? Como uno dice, pues yo también. Porque atrás, no nunca me ha parecido algo... Y a todo el mundo le llevamos el regalo. Traímos regalo a todo el mundo. Gastamos como 100 pesos regalo. Próximo viaje que hicimos, le dije, para la poja lo... ¿Sabes qué? No sé si hubo otros viajes, pero hubo uno que fue a Nueva York, que no íbamos a estar mucho tiempo. Ah, no, o sea, entonces, fuimos a Disney, también hicimos lo mismo en Disney. Ajá. Y entonces después, ¿dónde hayos metemos? Exacto, entonces una vez fuimos a Nueva York y era como que un viaje que íbamos a hacer tantas cosas. Era de fin de semana, era de fin de semana. Ajá, y era como que no, pues vamos. Y yo dije, ¿qué a comprar? Yo vengo aquí a conocer a Nueva York, yo no vengo a comprarle nada a nadie. Y desde esa vez... no compramos nada, o sea... No, y que... porque también lo hemos hablado, como que... compramos regalitos para los familiares y qué sé yo. Y siempre decimos, ven acá, cuando viajan los familiares y te traen un llaverito que dice Italia. Y tú... Yo no fui a Italia. A menos que sea, por ejemplo, yo fui al Vaticano. y mi abuela es católica, pero reventá.
y le conseguimos un rosario, que no me acuerdo de qué era, era que es como que algo súper especial. Para los católicos es algo bien significativo. Y a lo mejor la abuela hizo... No, ya yo tengo uno. Sabrá Dios, sabrá Dios. Pero por lo menos cuando se lo llevamos, ella estaba como que... Ah, porque era bendecido por el Papa, no me acuerdo. Okay. Es que ahí también es diferente porque nosotros estuvimos de viaje 2 semanas. Mm-hmm. O sea... Sí, hay como un tiempito más. No había tiempo de más. No, le compramos un rosario a mi abuela, otro a mi mamá y otro a mi suegra. Mana. Yo pienso... Porque es que eso es algo como que tradición. Todo el mundo hace... Uh-huh. ¿Menos tú? Mami inclusive, bendito. Mami compra, aunque no tenga que ver nada con ese... Donde ella haya viajado, ella me trae una camisa y puede comprar en Marshall aquí. Pero como la compró allá... Teatre, pues, tras las tiras, no, pero no, madre, es como que, bendito, el detalle de mi madre. Fui a las Bahamas y te conseguí y esto de Old Navy. Pero con esas galletitas, yo, mami, eso en el puesto lo venden. Te compré un sneaker. Gracias. No, pero yo creo que donde aplica es como si hay algo de ahí que no se puede conseguir en ningún otro lado y hay alguien de tu familia que es como que bien fan de eso, uh-huh, como que dice, diache, por favor, uh-huh, pues un detalle bonito. Sí. Pero, que fuiste a Disney. Y hay veces, o sea, que no te cabe nada en la maleta. O sea. Y nosotros ya, y no me gusta tampoco, a mí no me gusta que me regalen. Hay veces que yo tampoco. Y me dicen como que, mira, que tenemos un detallito. No es... Ay, no, es... mi hermana siempre cuando viaja a Europa trae dulces de Europa. Y eso está súper... Sí. Bueno, pero eso son... Volvemos, sí, no, pero traen... Pero él le trae dulce a todo el mundo. No, dulce y que si no te gusta, no tienes que fingir. No, porque no, todos son buenos, todos son buenos. No, yo no digo los dulces. Yo digo que te traen una camisa o algo. Ay, gracias. No son ni camisas, casi siempre son llaveros. Yo no uso llaveros. Son llaveros o bolígrafos o cosas que tú dices... ¡Ay, no! ¡Para la gaveta! Uno tiene que como que fingir que te gustó. Yo lo miré, ¡ay! ¿Cómo te fue? Mira, voy a tirar a alguien al medio. Ajá. Lo que pasa es que este tema viene porque mi suegrita, te amo, te adoro. Antes de tirar el candelo. Exacto. Ese es el disclaimer. No. Sí, el disclaimer. Hay amor, ante todo, te amo. Es con cariño lo que voy a decir. No, mami, lo que acabamos de decir, mami es todo lo contrario. Mira. Ok. No le cabían ciertas cosas. Ella llevaba la perrita, la cartera, un bulto de mano y la maleta. Y yo le digo, la perrita es el bulto de mano. No te van a permitir más nada. Vamos a coger ese bulto que tiene y vamos a ponerlo en la maleta. Y le dio como una maleta más grande. Pues empezamos a meter las cosas y ella vacía el bulto así. Un montón de bolsas de regalo para todo el mundo. Yo creo que toda la familia de por allá. Y yo, pero, o sea, ella tuvo que... No, y cosas como que unas pantallas. Una libretita. Con un bolígrafo. Sí, entonces, todas las bolsitas tenían el nombre de la persona. Entonces, porque es que todas mis tías... compraron un detallito para mi hermana, para mí. O sea, entonces, como que tienes un regalo para mi hermana de cada tía. Entonces, mami, y dice, mami, ¿tú lo que tienes es una sola maleta? Como que, mira, deja eso. No. No me decía, mejor dejo la ropa mía. Mira, pues a eso es lo que voy. Ella dejó unas botas bien lindas. ¿En serio? Las tuvo que, porque no le cabían, pero ella tenía que llevar todos los regalos. Entonces, ahí es lo que yo veo como que... Es injusto a veces, como que el tú tratar de llevar el regalo y tú dejar a un lado las cosas tuyas. Bueno, pero es que en el caso de ella, pues es que le gusta. Sí. No es como que ella se siente obligada, es que ella lo quiere hacer, que son otros 20. Nosotros somos malas personas, no queremos... No, es que yo vaya a hacer regalo. Mira, familiar o amigo mío, si usted me ve viajando, no pida me lo voy a... No, es que me dice, oye, tráeme algo el viaje. Y yo, seguro, te voy a traer las recuerdos. Te voy a decir, mira, te voy a contar. Mira, este es el recibo del ticket de recuerdo cuando viaje. Para nada, no. Yo trato de... Es más, a mí me gusta viajar con backpack. Cuando nosotros viajamos, a veces esta es la diferencia que tenemos Lira y yo. Yo aprendí. Ya aprendí, verdad. No, la otra vez que yo fui con ustedes, exacto, y lo tenía alegre, que tenía un bulto ahí de casi militar. Sí, pero yo viajo a veces... Tenía los snacks. El pantalón que llevo para viajar y maybe uno o dos más nada, para una semana. Mm-hmm. Eso me da para toda la semana. Es un mahón. No, yo me llevo maleta. No. Y eso, y los tenis, los que uso para viajar y unos más. Aunque yo no use esa ropa, yo, por si acaso. Ah, sí. Tú tiras, dice, voy a estar 5 días. Vamos a tener 5 calzoncillos. Por si acaso. Es que a principio, yo llevaba un montón de pares de zapatos y un montón de cosas, pero a medida de que
ya cuando me mudé para acá, que yo tenía que estar viajando tanto, es como que ya yo, o sea, ya le cogí el truco de las cosas que de verdad necesito y, sí, y no, sigo andando con una mochila. Dos pares de tenis yo considero que es lo más como que sí, lógico. Yo lo que llevo unos tenis que son cómodos para viajar y otros que y son tipo zapatos. Que no zapatos, son tenis como, pero zapatos para... ¿Qué medio vestible? Fiti, pues cosa de que si de momento vamos a ir a un restaurante o algo, no estoy bien vestido, pero tampoco estoy en tenis. Es lo único. Son esos dos tipos de zapatos. Cuando viajamos a Europa, eso fue lo que yo hice. Eran dos. Ah, no, en Europa yo me llevé un montón de cosas. Porque... Hasta en la maleta mía había cosas de Leira. Porque ahí íbamos a hacer fotos o había muchos outfits, muchos zapatos diferentes, habían botas. Entonces la cosa es que usamos las botas todo el tiempo. Sí. Más nada. De cuando zapatos. Fuimos a Canadá. No, pero a Canadá es porque Canadá es, los abrigos son bien grandes. Sí, es verdad también. Y es más, para Canadá tuvimos que comprar una... Que, by the way, eso funciona bien brutal. Una bolsa que tú le sacas para el aire. Quitar el aire, eso sí. Y eso sí nos ayudó bien brutal. Si no, no, ocho maletas por persona. So, para terminar el tema, entienden que no debemos comprar regalos. No, por mí. Tu mamá va a escribir y va a decir, ustedes son unos macetas, no piensan en la familia. Exacto. Pero yo pienso, como dije, es más bien dependiendo la ocasión y lo que... Porque, por ejemplo, mis primos no iban con este fin de comprarme algo. Es que vieron el Luigi y dieron diálogo a Misael. Sí, hay cosas que, como pasó con nosotros con los rosarios. Era algo que contra. Yo sé que esto, la persona lo va a agradecer bien cañón porque es algo que... Pues ok, cool. Pero de comprarle un boligrafito que diga París. Es que a mí me enfogona porque después dicen, ay, Diachi, no me trajiste nada. Y se tiran eso. Y eso a mí... Pero, yo le digo... Bueno, el viaje era mío. Eso mismo lo digo yo. Y dice, perdóname, tú pagaste algo de viaje. Exacto. Yo voy a sacar dos horas de mi viaje para ver algo qué te puedo llevar. Algo que sí hacemos. Ahora mismo, la suegra, así que lo suena nosotros. Mi suegra nos cuida muchas veces a Max. Pues buscamos conseguir... Contra a ella, por el gesto de vernos los demás. Hace sopa. Los demás. Ya la hace sopa, la hace cosa. Los demás. Tremenda suegra que tú tienes y tantas cosas que tú hablas. No, yo no. Ella habla a veces. No, mi suegra es la mejor. Nos trajo una olla de sopa. Exacto. Sí. Mi suegra es una sopa, papá. O sea, no me ofrecían, pero... Porque queríamos que nos quedara, ¿sabes? Queríamos que nos quedara. Sí, sobra, chacho. Yo ofrecito, no tenía hambre. Mira, vete para casa de DJ, que todavía no nos ha hecho la lasaña. No nos ha hecho la lasaña. Y escribió, y después puso un comentario de DJ, dile a Misael que cuadre eso. Ya, ay, por favor. Yo. Por favor. Ella es que no quiere salir en cámara. Se nota. Tú no tienes una actividad ahora que te tienes que ir. Ok, gente, hasta aquí ha llegado este podcast. Yo tengo que salir volando ahora para hacer una actividad. Pues esto lo estaba grabando antes porque Misael no es tan responsable como para venir aquí en 10 semanas. Pero gente, gracias por unirse a este podcast. Recuerden que si llegaste hasta este momento, por favor, escríbenos. Mira, llegaste al final y uno se siente cool también. Comenten este podcast, compártalo para adelante. Claro, lágrima de Queen. ¿Tú ves cómo? Esto no está para pobre. Tú ves cómo él no quería terminar el podcast y cómo dice que lo terminara. Sí. Entonces, nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite, en los días. Recuerda que subimos podcast los martes y los jueves. A Leira la consiguen en todas las redes sociales como Leira Alba, Misael como Misael Millán 88. Y en YouTube también lo pueden conseguir como El Millano. Y a mí como Alex Díaz Ade en todos lados. Gente, nos vemos la próxima semana. Dios los bendiga mucho. Y esto ha sido todo en La Terapia. Hablamos, gente. Bye. Ellos son Alex Díaz, Leira Alba y Misael Millán en La Terapia. El podcast.